Bienvenidos a su programa Compartiendo por Fe. Una vez más, para comentar y para compartir con ustedes principios y valores que nos motiven para el servicio y para compartir nuestra fe, que es lo más importante. Cuando Jesús estuvo en la tierra, trabajó mucho por los hombres, pero también trabajó por las mujeres, en especial las mujeres que son muy vulnerables. Porque las mujeres le dan significado a nuestra sociedad. Tienen un potencial, un vigor, una fuerza para enfrentar los desafíos de la vida. El sostén de la familia en muchas culturas recae sobre el hombre. La mujer también ha sido dotada de virtudes y habilidades y quiere tener participación, especialmente cuando ve que sus familias tienen necesidades materiales o de otra naturaleza. Pequeñas oportunidades que les ayuden a impulsarse, a echar a andar sus sueños, sus logros, unidos a su ímpetu, pueden tener grandes logros. Por eso las mujeres, no importa la edad, siempre están dispuestas a luchar por el bienestar de sus familias. La historia de la señora Marcela nos habla de eso. Una señora que es abuela, pero que ve las necesidades de su familia y quiere contribuir, además para suplir las necesidades propias que las mujeres tienen. La historia de hoy le motivará a usted. Pásense. Quiero presentar a doña Marcela Robles. Ella tiene una pequeña fábrica de tortillas aquí. Poco tiempo atrás, ella estaba luchando con sus ingresos de su esposo, muy modesto de su jubilación. Y ella empezó a pensar cómo ella puede avanzar y aumentar sus ingresos por la familia, porque ella tiene hijos, nietos, esposo y pocos ingresos. Entonces, ella consigue esta mesa quemador para fabricar tortillas. Y en poco tiempo, todos los vecinos alrededor y más están yendo a su casa para comprar sus tortillas. Sí, aquí vienen. Acuden aquí a mi casa. Sí, y hasta mediodía se acabó todo su inventario. Sí, y en la noche, en la tarde, a las 6, 7 de la noche, me andan gritando que quieren tortillas. Sí. Doña Marcela, explícanos un poquito. Mire, yo estoy muy agradecida con las personas que me trajeron es un proyecto, ¿verdad? Y luego ya vine, fui yo al DIP y yo pensé que no se iba a hacer nada porque pues ya no se oyó nada porque para empezar mi celular pues ya no funcionó, ¿verdad? Pero luego de repente me fui yo al centro y viene mi esposo y me dice, oye, vino personas del DIP a buscarte. Y no, pues no sé, ¿qué sería? Otro día después vino Juanito y ya fue cuando usted vino. Y entonces ya me dijeron de eso y me llevaron a hacer el tripié hasta me llevaron ellos. Personalmente fui con ustedes, allí con el soldador, y ya se le dio instrucciones cómo era, ¿verdad? Cómo lo quería. Y ya me lo trajeron y empecé a elaborar. Cuando ellos vinieron, él me trajo 8 kilos de harina, 2 kilos de manteca, la bolsa de, para el kilo o 2 kilos, no sé qué tanto sería de bolsa para envolver, para empacar la tortilla. Y empecé, oiga. Y el tanque de gas. Y el tanque de gas, el regulador con tres mangueras. Y lleno de gas el tanque. Ellos me los obsequiaron. Doña Marcela, ¿no fue evidente que esta iniciativa va a tener éxito? Sí. ¿Y qué pasa?
Si voy a tener mucho trabajo y muchas expectativas. Sí, no, yo siento que con esto sí voy a salir adelante, porque la venta es despacio, pero lo que hago se termina. Explícanos la venta. Mire, pues la venta no puedo decir que vendo a manos llenas, pero si 5 kilos de tortillas hago, los vendo. Las mismas que se terminan, oiga. ¿Y qué fue la respalda de la comunidad? Dime. La respuesta. Ah, no, pues que no propuse mucho. La niña, mi nietecita, ella se encargó de ir allá con las vecinas. Oiga, mi abuela está haciendo tortillas de harina, pues tráeme dos y tráeme. Se corrió la voz. Y de allí, oiga, yo no ocupo ya andar, oiga, ni estoy haciendo esto. No. Aquí la gente llega sola. Y ese hermano que le digo, que es un taxista, iba mi hija y le dijo, oye, tu mamá hace tortillas de harina. Y dijo, sí, mira, aquí llevo. Pero son mías. Y dijo, háblamele, que me haga 50. Y ya me habló y... Okay. Y cada tercer día son 50. ¿Y a usted en qué le dijeron que consistía el proyecto? Porque escuché por ahí algo de que después hay un compromiso y esas cosas. ¿Usted me puede explicar? ¿A usted qué le dijeron que era el proyecto? No, a mí me dijeron que era un proyecto para personas de escasos recursos, pero siempre y cuando va a seguir trabajando y que con el tiempo le diéramos ayuda a otra persona que ocupara. Por decir que, por ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo que pongo yo, que si mi nuera yo la veo escasa de recursos, si yo tengo harina, le puedo pasar unos 6, 7 kilos y tanta manteca y ándale. Que haga tortillas también ella. Ponte a trabajar, ándale, para que saques, y ya de allí, con 5, porque mire, yo a usted le consta, con 8 kilos que me trajo. Un buen inicio. Y lo que la señora Marcela quiere hacer ahora es comprar un costal de 45 kilos de harina para aumentar la producción. Sí. Para aumentar la producción y seguir produciendo más, ¿verdad? Y vendiendo sí. más. Sí, no, yo no quiero parar aquí, yo pienso darle. Una pregunta, ¿cuál es el secreto de su éxito? ¿Es que las tortillas son muy sabrosísimas? Pues no. ¿Es que es más barato que los vecinos? Pues yo las doy a 10, oiga, a 10 pesos. Más no sé, será la mano que las hago, o será que me compran por amistad o qué sé yo. Pero les gustan y vuelven. Entonces, ¿es la calidad? Pues no sé, oiga. No sé, oiga, pero yo lo que sí le digo que a mí me faltan tortillas. Amaso 4 o 5 kilos y me faltan tortillas. Mire, ella es mi nuera. Estas son mis tortillas. Aquí está. Ahí está, las tortillas que hago yo. Chéquenlas. Váyanse para que las... Apruebenlas. Sabrosísimo. Adiós. Hola amigos, ¿qué les pareció la historia de la señora Marcela? Y como esta señora, hay miles en las diferentes ciudades y comunidades. Mujeres que tienen un alto valor por el trabajo. Como esta señora Marcela, hay muchas mujeres que están dispuestas a tener pequeños emprendimientos, como las tortillas de harina. Mujeres que con un pequeño impulso que la Fundación By Grace Charity promueve para que pueda llegar a ellos ese impulso que necesitan para progresar y traer mejores condiciones de vida para su familia. Ahora permítanme comentarles una cita. Donde quiera que se establezca una iglesia, sus miembros deben hacer una obra fiel por los creyentes menesterosos. Pero no deben cesar con esto. Deben ayudar también a otros sin tener en cuenta su fe. Como resultado de un esfuerzo tal, algunos de estos recibirán las verdades especiales para este tiempo. Te invitamos a involucrarte.